Cambiamos de tema, mucha atención porque en operación conjunta entre autoridades colombianas y mexicanas fueron capturadas 27 personas que lavaban dinero para los carteles mexicanos. Estas personas pertenecían, según las autoridades, a cuatro organizaciones criminales. Bueno, y estas personas además servían de enlaces para transportar dólares en su cuerpo que entregaban finalmente a narcotraficantes y testaferros colombianos. En la operación Eslabón fueron capturadas 27 personas. Fue realizada por la Policía Nacional, la DIAN y la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Neiva. En el desarrollo del plan, el que la hace la paga. Me permito notificarle una orden de captura en su contra, número 12. Según las autoridades, estas personas operaban bajo la modalidad de correos humanos, es decir, ingerían cápsulas de látex donde ocultaban los dólares. También los camuflaban en maletas de doble fondo para evadir los controles de la seguridad en los aeropuertos. Los viajeros eran personas jóvenes con problemas económicos o de bajos ingresos, después de ser escogidos por los integrantes de la organización transnacional en varias ciudades del país. De acuerdo con el material probatorio, cada persona podía ingerir entre 80 y 120 cápsulas, es decir que transportaba desde $40,000 hasta $75,000 en su cuerpo. En ese operativo fueron capturados personas indicadas de haber traficado hasta 3,000 millones de pesos. Este año la Polfa ha retenido 12,761 millones de pesos en 111 casos registrados.